Hola, muchas gracias por estar acá. Dicen que el que parte y reparte cuando éramos chicos sería con la mejor parte. No es el caso mío, que me puse mi charla a las 3 de la tarde cuando todos van a estar dormidos. Vamos a ver si con gestos la podemos levantar un poco. Esta es una investigación que hemos hecho en Intercultura. Es la empresa que yo fundé y dirijo. Lo que hacemos es lo que contaba Yamila. Y somos miembros de UX Fellows. UX Fellows es una red internacional compuesta por casi 30 compañías del mundo que tenemos presencia finalmente local en prácticamente 35 países, pudiendo hacer investigación local con investigadores locales, pero con una práctica común y global para poder atender proyectos de escala. La investigación de la que le voy a hablar es una investigación que hicimos 18 países, 18 socios de UX Fellows, incluyendo a nosotros en Intercultura, y lo que nos preguntábamos era si sobre el tema gestos, que no había mucha investigación, había algo para decir en un contexto en el que van surgiendo equipos que se manejan con gestos, por ejemplo los Smart TV. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un gesto? Pensemos. Puede ser difícil decir ciertas cosas o podemos tenerlas con mucha naturalidad incorporadas, como decir, tengo hambre, qué rico que es esto, o cualquier otro que usemos cotidianamente. Los italianos, por ejemplo, utilizan aproximadamente 250 gestos en el habla cotidiana. Otros países les cuesta... ¿Hay algún inglés acá? No, parece que a los ingleses les cuesta mucho formular gestos. A los coreanos también. A nosotros, a los que somos más latinos, parece que nos cuesta menos y lo tenemos más incorporado. Pero en cualquier caso, cuando hablamos de gestos, parece que naturalmente se refieren a... tienen una vinculación directa con la cultura local de la que estemos hablando. Sin embargo, cuando nosotros empezamos, nos hicimos una pregunta para iniciar esta investigación, veíamos que había fabricantes, por ejemplo, de televisores, marcas de Corea o de otros países, que lanzaban un producto fabricado en un solo lugar, que se armaba en diferentes partes del mundo y se vendía con la misma formulación y el mismo seteo a personas en muy diferentes culturas, que hablan muy diferentes idiomas y que tienen muy diferentes idiosincrasias. Y lo que nos preguntábamos es, ¿es eso viable y pertinente para el uso que van a dar las personas? Definamos por un momento gesto, para saber de qué estamos hablando en este tipo de ejemplos que yo he dado. Estamos hablando de gestos como un movimiento o una postura del rostro, de la mano, del cuerpo, que tiene un carácter comunicativo voluntario y tiene una significatividad social o compartida. Después hay otros gestos, ¿no? Una mueca de alguien que está sufriendo puede no tener una voluntad comunicativa, sino simplemente es un gesto del cuerpo respecto a algo que está sucediendo. Pero nos interesan los gestos que intentan comunicar algo y tienen entonces ese carácter de compartido y por lo tanto están íntimamente vinculados, o por lo menos esa era nuestra hipótesis en relación a la aplicación de equipos electrónicos, a la cultura en la cual era formulada. Les propongo que hagamos un juego cortito. ¿Se animan a formular gestos para algunas cosas? ¿Sí? Antes de que lo hagamos, a ver, ¿quiénes son de aquí y de Brasil? Bien, ¿quiénes son de Argentina? ¿Quiénes son de otros países? ¿De dónde? ¿Colombia? Chile. ¿De dónde? Uruguay. ¿Quién dijo Uruguay? Estaba mirando a Uruguay. ¿Vos? Perú. ¿Alguno más? ¿No? ¿Cómo dicen los brasileros un número 3 con la mano? Miren los argentinos a los brasileños. ¿Ven algo raro? Sí. ¿Por qué es raro? ¿Cómo dicen los argentinos el número 3? Ustedes igual entienden el 3. Siempre dijo, siempre dijo. Claro, como los Boy Scouts. ¿Los? Los nenes hacen así. Les cuesta más si te empiezan a jugar. Si yo les pido que digan hola, ¿cómo dicen hola? Muy bien, bastante parecido. ¿Adiós?
bastante parecido al anterior. ¿Esa puerta? Bueno, hay dos. ¿Esta silla? ¿Poné esta silla cerca de aquella puerta? Bueno, es una consigna simple. Poné esta silla cerca de aquella puerta. Tampoco está complicado. Escribí un mail después. A ver, a ver, a ver. Vi manos girando, algunas que hacen teclado. Las dos cosas, algo así y algo así. ¿Alguno tiene alguna otra idea mejor? Escribir. Ah, mira cómo hace después ella. ¿Vos de dónde sos? De acá. ¿Y cómo dijiste después? Para los otros argentinos, ¿qué significa esto? No me molestes más. Salí. Puede significar eso, ¿no? Sacó una foto del tipo. Y ahora la más simple de todas. Compartiste imagen en Facebook. ¿No? Ella dice, ese es el like. Me gusta. ¿Podemos decir algo con un gesto, compartirlo en una red social? Así dice, o brindarlo. Subirlo. Y ahí se empieza a enredar todo. Este tipo de preguntas, desde consignas simples hasta acciones complejas, se las preguntamos a 360 personas en 18 países. Como les contaba, el contexto en el cual aparecían dispositivos como televisores. La investigación hicimos basadas en televisor, pero la realidad es que por la metodología que utilizamos y la forma que la realizamos, que ahora les voy a contar, se puede extrapolar a otros dispositivos como Leap Motion o cualquier otro de los que están representados ahí. Si hacemos un zoom sobre el tema de gestos, recién estábamos hablando de algún gesto particular que es el que nos interesa, que es el semántico. A veces cuando hablamos de gestos, en realidad nos estamos refiriendo a un gesto de touch de los dispositivos táctiles, ¿no? Pero esa es una clase particular de esto. Permítanme conectar esto porque si no me quedo atado acá. Después tenemos los pointing, que son aquellos en los cuales utilizamos el dedo de una manera similar a un puntero del mouse. De alguna manera nuestro dedo indica lo que podemos operar, pero requiere del otro lado de una interfaz gráfica de algún tipo en la cual hay objetos a los cuales estamos apuntando y sobre los cuales estamos operando apuntando con el dedo. Si quieren, puede ser similar a lo que hacemos con una Wii. Con una Wii tenemos un control físico que está apuntando y finalmente operando un mouse a distancia. En cambio, en el gesto semántico del que hablamos al comienzo, no necesitamos nada. Podemos hacer así y se apaguen las luces, y es el gesto lo que formula, no la acción del gesto sobre un elemento de una interfaz gráfica. Estos son los gestos que nos interesan, que tienen algún tipo de contenido semántico, que en este caso no es compartido entre personas, como los 250 de los italianos, o el de ella que no lo entendíamos, sino entre un artefacto y una persona. Entonces el artefacto tiene que entender una cantidad de características de un bagaje cultural propio en el cual ese gesto se va a formular. ¿Creen ustedes que espontáneamente, como en el caso que les contaba de los televisores que son fabricados en un país y luego vendidos en muchos países, podemos pensar? No sé si alguien leyó el informe, esta investigación previamente, pero ¿podemos pensar que es posible formular gestos universales para todos esos países con un solo dispositivo? ¿Qué opinan? ¿Qué les dice el sentido común a priori? Algunos dicen que sí, otros dudan. ¿Alguien dice que no? Él dice que no. ¿Qué crees? ¿Que es imposible? No es posible. ¿Y los que dicen que sí? ¿Cómo? Sí.
siempre se puede aprender. Como tal vez después mencionamos, como dice Norman, cuando todo falle podemos crear un estándar. Ahora bien, es cuando todo falle podemos crear un estándar. Antes de cuando todo falle tenemos una cantidad de instancias previas. Los que dicen que sí, ¿qué piensan? ¿Pueden defender el sí? ¿No? ¿Nadie se anima a defender el sí de que es posible? No todos. Bueno, de cualquier manera voy. A ver, es interesante eso. Usted, podemos pensar, y es bastante lógico pensarlo así, que en culturas afines podríamos tener bloques culturales que nos permitan decir, bueno, fabrico televisores y lo vendo en Latinoamérica, o lo vendo en Europa, o lo vendo en Asia, por ejemplo, en Oriente. Sí, como cuando en un sistema operativo cambiamos de idioma para usarlo, podemos cambiar los gestos y recordar la cultura. Genial, tener varias sets de gestos, que puede ser una posibilidad. Nosotros nos hicimos estas mismas preguntas y teníamos diferentes respuestas. Fuimos a todos estos países, hicimos 360 entrevistas en esos países. Les voy a contar sintéticamente, antes de seguir, de un modo visual esto. Entonces lo que hicimos fue setear algo parecido a este laboratorio o escena de laboratorio, que esta foto creo que es de Alemania, en los 18 países, poner un televisor de un Smart TV delante y hacer primero un ejercicio de warm-up con los usuarios, haciendo un poco de romper el hielo, tratando de pedirle algunos gestos normales, como los que yo le pedía más cotidianos, como saludar, decir a alguien que va a cruzar la calle, espera, no cruces, vení, anda para allá, escribime después un email, después te llamo, etc. Y después que la gente asimilaba la idea de poder formular gestos sin eventualmente usar el lenguaje, tratar de orientarlo a cómo formularía naturalmente gestos operando sobre un equipo electrónico. Y lo que fuimos a testear fueron las principales funciones que podemos utilizar en un equipo de televisión, pero que también podemos utilizar una buena parte de ellos en equipos de audio, en otras cosas con otro tipo de dispositivos donde se puede compartir en la red social o tener una lista de ítems para ampliar, por ejemplo, contexto de información sobre algo que estoy viendo en este momento, o una guía de programación, que puede ser una guía en cualquier instancia donde hay un índice de las cosas. Y con estas características. Una
considerábamos que probablemente el hecho de haber utilizado antes interfaces gestuales táctiles iba a influenciar en la forma en que iban a formular los gestos, entonces eso lo tuvimos en consideración, pero descartamos las personas que usaban Xbox Kinect o cualquier otro equipo donde ya con todo el cuerpo estaban formulando gestos para no tener desvíos de gestos adquiridos con equipos de ese tipo a fin de mantener todas las variables constantes. Obviamente se trataba de personas que tenían cierta voluntad de operar con equipos electrónicos, que tenían afinidad, que compraban marcas caras y que tenían un poder adquisitivo tal que les permitía tener ese tipo de equipamientos como tabletas, Smart TV de última generación, creo era así, máximo 5 o 6 años de antigüedad, y con las diferentes economías de los países nos quedaba más o menos formulado ahí el segmento socioeconómico, que no era el que influye, por supuesto, como sabemos, tanto en el comportamiento, sino con la posibilidad de acceso a la tecnología y de afinidad con la tecnología. La muestra estuvo hecha de esta manera, donde el máximo de 65 y el mínimo de 16, y bastante balanceados hombres y mujeres, con la misma razón de mantener variables constantes y no tener desvíos por algún factor, como que puede ocurrir que uno de los dos sexos formule más gestos que el otro, o sea más comunicativo que el otro, y demás. Un desafío interesante fue armar el método de trabajo, porque éramos personas en 18 países, la mayoría de ellas no nos conocíamos mutuamente, y teníamos que aprender a diseñar una investigación, desde el momento de la idea hasta diseñar la investigación, diseñarla colaborativamente entre 18 partes, buscar una forma de organizar cómo el CCTO de laboratorio, hacer el script de la prueba que íbamos a realizar, ponerle todas las iteraciones necesarias para que esté bien pulida y después ejecutarla, grabarla con un formato común, porque grabamos todo en video, imagínense que son 360 clips de video multiplicado por alrededor de 20 gestos, o sea que estamos hablando de un número bastante importante de clips de video que había que procesar finalmente para llegar a este tipo de reporte, y teníamos que procesarlo de una manera que pudiéramos compartirla sin que cada uno tuviera que ver los 360 entrevistas del resto del mundo, porque algunos tenían la responsabilidad de procesarlo, otros de formularlo en un informe y demás. En la práctica concreta, las soluciones a veces están mucho más a mano de lo que uno parece. Por ejemplo, los resultados de parte de la formulación de los gestos terminaron convirtiéndose en una foto del clip de la persona en el momento en que formula el gesto, con una descripción y un dibujo a mano alzada, que luego en el reporte, algunos de los dibujos que ustedes van a ver, lo hizo ya un ilustrador que tiene una mano mucho más dúctil para las sutilezas del movimiento de la mano, o cómo expresar en un dibujo plano en dos dimensiones un gesto que tal vez está haciendo algo como esto, digamos, y que es difícil de formularlo en dos dimensiones. Y fíjense lo que empezamos a descubrir. En algunos controles, como subir el volumen y bajar el volumen, que uno puede formular un gesto de este tipo, encontramos una gran recurrencia, es decir, en 18 países las personas formulaban de la misma manera esa acción frente a un dispositivo electrónico. Sin embargo, en el otro extremo, ir a la página inicial de algo, era muy difícil, una acción tan común como ir a la página inicial, encontrarle una representación semántica. Solo en 4 países podía haber un gesto común. ¿Qué implica esto? Si nosotros nos paramos en el medio, por ejemplo, poner el volumen en mudo, estamos hablando de que, o el que sigue, cancelar un menú en pantalla, estamos hablando que la mitad de estos 18 países aproximadamente no compartían los gestos. Es decir, el televisor que le vendimos a 18 países, en 9 de los países tiene problemas. Si lo miramos de ese modo. Entonces lo separamos en una alta... ¿cuál es el castellano para commonality? No me sale. Similaridad. Una alta similaridad, mediana y baja. Entonces, estos son los de alta. Fíjense que pueden ser similares a los que nosotros nos parece natural formular. Aquí abajo van a ver un grado de dificultad que después vamos a recuperar,
que era una apreciación subjetiva de las personas adicional a la formulación del gesto naturalmente, que se la pedíamos a posteriori. Es decir, teníamos una valoración nuestra y otra valoración subjetiva de la persona. Porque claro, no es lo mismo decirle a una persona, por favor, formula un gesto para subir volumen y que naturalmente, instintivamente haga así, sin dudar, que, como yo les dije, escribime un email después. Y todos se quedaron pensando, elaboraron algo y después dijeron, no. Ya, hubo un proceso en el medio. Eso tiene una elaboración que no es tan natural como correr algo para el costado o subir o bajar, que en todo caso lo tenemos incorporado por las interfaces táctiles y por otras razones de la cultura. Yo tengo que mirar ahí por acá, tengo un ángulo que no veo nada. Subir y bajar el volumen son equivalentes. Fíjense, nosotros valoramos mucho la calidad del dibujante. A medida que evolucionen los gestos van a ver que es complicado hacer esto. Pausarlo, sin embargo, empiezan a aparecer algunas diferencias con algún país en particular. A la hora de hacer una especie de swipe, no es lo mismo hacer así, que hacer así, que hacer así. Es decir, depende de cómo ponemos el pulgar, podemos estar indicando diferentes cosas. Es decir, es algo que yo tengo adelante y lo estoy moviendo como quien mueve un objeto en la tablet, con lo cual cuando lo quiero mover para el otro lado normalmente pongo la mano así y el pulgar me queda para abajo. Ahora bien, ese gesto no es el mismo que hice así, el pulgar lo dejo para arriba y hago de nuevo así, porque la mano está en dos posiciones completamente diferentes. Y lo cierto es que había formulaciones distintas. Acá está pulgar para abajo, pulgar para arriba. Y empiezan a aparecer las variaciones. Esto, por ejemplo, en lugar de el gesto parecido al swipe. ¿Ustedes dirían que ok es ese gesto? ¿Alguien usa otro gesto para ok? Ahí dicen ok. ¿De dónde sos, de Argentina? ¿Alguien usa otro gesto para ok? ¿Vos haces así? ¿Alguien algún tercer gesto? ¿No? ¿No? Parece que es bastante universal. Tenemos en todo el mundo este gesto y este gesto para ok. Fíjense que la dificultad de 1 a 5 está en números bajos. 1, 9, 1, 7, 2, máximo 2 creo en todos estos. Está menos de la mitad de la dificultad. Y después vamos a los gestos de, que tienen el rango medio. Tenemos el subir y bajar volumen. Y ahí tenemos la misma dificultad con el swipe, o lo que decíamos de la posición del pulgar, que no nos es indistinto porque el equipo tiene que reconocer que la mano está de una manera o que la mano está de otra. Tenemos para un costado, para otro, pero acá fíjense que el pulgar está para arriba, a diferencia del otro. Muy parecido, pero distinto. Parar y pausa tienen cosas comunes, pero en algunos países alejados de nosotros aparecen cosas raras, como estar así y hacer así. Probablemente para nosotros no signifique mucho, no sé. ¿Qué hacemos nosotros para hacer así? ¿Alguno de nuestros países hace algo con esto? ¿Un qué? Una casa. Una casa. ¿Todos hacemos así para silencio? Pues también puede ser así. Ella dice así. Ya tenemos tres. En Australia hacen así. El pobre televisor no sabe qué hacer. Acá tenemos el mismo tema de los pulgares. Y cancel. Le decimos así. Le decimos en el aire así. O le decimos como los chinos, así. Como si fuéramos en una pose de artes marciales. Y acá estamos más complicados. Como jugando al básquet. Pero en este país, que no me acuerdo, NL, ¿qué es? ¿Quién recuerda? ¿Nueva Zelanda? No. Ah, Holanda, Netherlands. Son raros los holandeses. Tal vez máximo los hablando un poco. Pero está así, medio para atrás. Y acá tenemos ya, estamos en los que tenemos más problemas. Y empiezan a aparecer más dibujitos. Es decir, bueno, prendelo, sonamos.
Algunos asimilan al control remoto, prenderlo, de la misma manera que apretar un botón, es agarro la mano y hago como si apretara un botón, que a pesar de todo es el más común. Otros dicen que es muy parecido al italiano, yo no tengo nada que ver. Pero no queremos que entienda eso. O esto. Algunos que pueden ser más de la fantasía publicitaria es... Claro, el problema es, y después lo vamos a retomar, es que si yo le digo así al televisor, o le dije así al equipo de audio, o le dije así a la cortina que se subía, o le dije así que se encendiera la cafetera, o le dije así que se bajara la luz, no sé. Porque claro, después queremos que todo se prenda, se apague. Las palmas creo que no, a ver. No, claro. O para Argentina es, ¿hay alguien? Bueno, para apagarnos tenemos artes marciales, dedos en la boca, puños que se cierran, una variación enorme, imposible de sistematizar. Para atrás, para adelante, el mismo gesto de parecido al de básquet. Y cuando vamos a los más complicados, por ejemplo, sonamos. Este de Estados Unidos es parecido al que decía alguien por acá, ¿quién era? Que decía como una bandeja. ¿Vos decías? ¿Quién decía? Una bandeja, compartir. Pero en China... Por suerte no somos tan raros, podemos en Argentina, en Brasil, en China, no sé. Raros son ellos. Claro, cuando de China hizo una presentación allá dijo, miren qué raro los latinoamericanos, se le ocurre decir, a ver, alguno de acá, mexicano, no sé, mexicano, bueno, todo medio mal. Pero las cosas más complejas que en cualquier dispositivo son muy simples, como acceder al menú o acceder a la página inicial, si le queremos dar un contenido semántico y formularlo con una, de alguna forma con los dedos y con la mano, empieza a ser un enredo. Fíjense esto. Porque aparte notarán que empiezan a haber coincidencias con otros gestos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, en Australia, a uno que habíamos antes sobre rebobinar, que hacía así, ahora este lo quiere usar para ir a la guía de programación. O obtener información de contexto, el pobre hombre este que había hecho los brazos, lo hacía siempre así. Que adicionalmente tenemos que considerar que el gasto de energía es mucho mayor si nosotros movemos, a ver, hay una escala de mover los dedos, mover la mano, mover el brazo, mover dos brazos o mover el gesto, ¿no? Mover el cuerpo, quiero decir, completo. Idealmente tendemos a tener el menor gasto de energía y lo ideal sería poder utilizar alguna formulación con gestos, salvo que estemos tirados en la cama con un gato tomando mate, gato me refiero a un gato, tomando mate y con un equipo de música que también estaba encendido y que hay que apagarlo mientras queremos encender el televisor y está complicado. Y acá ya no hay ningún, casi no hay, fíjense cómo fue subiendo la dificultad, 2.9, 2.8, un punto más que todos los demás, 3.2 en compartir. Una de las cosas más comunes en cualquier dispositivo electrónico de todos los días tiene 3.2 de dificultad. Obviamente que es una valoración subjetiva que por eso está chiquita quizá de ahí, pero es un patrón más porque es algo que nosotros evaluamos por el tiempo que le lleva a las personas y la valoración de cada una de las personas. En síntesis, lo que nosotros observamos son dos tipos de gestos. Los directos, y efectivamente se corroboró lo que nosotros sospechábamos, que quien había utilizado previamente dispositivos táctiles se veía influenciado por eso y veíamos un claro patrón en la gente cuando decía rebobinar o atrasar, por ejemplo con el pulgar para abajo, similar a si tuviera una tableta adelante que mueve la interfaz y para volverla para atrás como usa la yema, la toca y hace así. Si no usa la yema puede poner el pulgar para arriba, pero si usa la yema como si estuviera tocando los dedos, como si estuviera tocando algo, hace así. Y la otra, gestos abstractos, no, que ustedes se reían, el chino que hacía. O para obtener información de un programa. Claro, el pobre equipo. Vamos a ver cómo le enseñamos que aprenda eso. Sí. ¿No tuvieron en cuenta el
no estudiamos en particular los gestos que harían personas ciegas que ya tienen incorporado un sistema cerrado, un conjunto cerrado de gestos que tienen informado el sistema. Estos gestos son gestos mucho más abiertos, es decir, no conforman un sistema. Primero que estamos viendo cosas regulares y no regulares, pero aparte no estamos viendo un solo conjunto, estamos viendo espontáneamente personas de ciertas características comunes y de diferentes culturas que gestos espontáneamente formulan, pero que no tiene nada que ver con el sistema de que alguien aprendió un lenguaje de gestos y lo formula, y tal vez hay ciertas cosas que las sabe decir de un modo particular. Parece interesante, pero no habría que mezclarlo, habría que indagarlo por separado, ¿no? Pero tengan en cuenta que es importante esto de la diferencia de un sistema cerrado a un sistema abierto. ¿Ya? Fíjense qué pasa con los países. La línea celeste nos marca esos gestos cotidianos que nosotros le pedíamos en los primeros minutos en el warm-up a los usuarios. Naturalmente, cómo decís hola, cómo decís te llamo después, cómo decís esperá o lo que fuere. Y la curva, dentro de todo, es bastante homogénea, porque claro, cada persona tiene una historia de formulación de esos gestos cotidianos, ya los tiene incorporados y están mucho más compartidos en la vida diaria. Ahora, cuando empezamos a formularle gestos que no existían o que eran un poco más exóticos, hay una cantidad de picos en el verde que tiene que ver con la operación de los equipos electrónicos, con dificultades que llegan casi a 3. Contra todo lo que podríamos pensar, Italia está en el medio, a pesar de que tiene 250 gestos. ¿Será que hacen gestos pero no son conscientes de los gestos y dicen que en realidad les resulta más dificultoso de lo que en realidad les resulta, porque naturalmente formulan muchos gestos? Pero parece que los coreanos y los ingleses tienen problemas con los gestos. Al inglés todavía no le habían presentado a la persona que hacía gestos, entonces por los dos los hacían. Y fíjense que los extremos tienen países de universos culturales muy distintos, y este es uno de los hallazgos más interesantes de la investigación. China y Corea podemos considerarlo que está dentro del universo de Oriente, y podríamos, por sentido común y por cierto conocimiento cultural, pensar que evidentemente tienen más similaridades entre ellos de lo que puede tener el Reino Unido con Corea. Y sin embargo, el Reino Unido y Corea tienen más similaridades en algunos aspectos de la formulación de gestos en dos universos culturales distintos, y a su vez, el Reino Unido y Francia dentro del universo cultural europeo no tienen similaridades y están uno vecino al otro. A pesar de lo que digan los franceses y los ingleses, visto a la distancia, evidentemente Francia e Inglaterra tienen mucho más en común que China con Inglaterra, ¿no? Con lo cual, tenemos que avisarle a Samsung. Fíjense también cómo la dificultad se incrementa. Acá no se nota bien el color. Hay como una... esta zona es más roja y esa más verde. Hay como una línea horizontal. En este extremo están los que tienen más dificultad, que llegan a 3, y en los países que decíamos que tenían más dificultad, como Corea. Todo esto nos marcó una cantidad de diferencias. A pesar de ello, todos los usuarios decían, se mostraban con voluntad de formular gestos para manejar equipos electrónicos. Y no solo televisores, sino interés en trasladarlos a otros equipos. Es decir que los resultados de la investigación, que luego si bajan el documento están mucho más detallados, el documento está de libre acceso, publicado en el sitio de EX Fellows, lo que indica es que podríamos formular de alguna manera una respuesta al problema de los gestos y aplicarlo para diferentes equipos. Pero, aparentemente, la combinación de gestos semánticos con sonidos, que podría quizás ser, como alguien por aquí preguntaba, aplaudir o el chasquido de los dedos, y la voz, pueden ser un perfecto complemento. Puedes decir, yo puedo decir, voy a inventar, no es que lo hayamos estudiado compartir en redes sociales y decir Facebook o decir Twitter, y el televisor entiende el complemento de las dos cosas y manda para un lado o manda para otro y entiende una parte del gesto que es complementada con la voz. Y de hecho, en las grabaciones tenemos eso, a veces las personas naturalmente complementan el gesto con una edición de voz
o algo similar. Y en los intereses, claramente los gestos semánticos tenían una clara preponderancia por los de apuntar. Similar a lo que yo les decía, de usar el dedo apuntando a una interfaz gráfica y seleccionar elementos en una interfaz gráfica. ¿Cuáles son las? En la entrevista posterior que le hacíamos a los usuarios, más de orden cualitativo, más profundamente de orden cualitativo, lo que aparecían era una cantidad de preocupaciones y circunstancias sobre las que conversábamos con las personas y que luego nosotros también procesamos. Que una es la dificultad o no de aprender, no sé si recuerdan los que son más viejos como yo, este es la PAL, y que teníamos que aprendernos los gestos para escribir las letras, había que aprender, era un estándar, digamos, había que aprender algo y después no era que entendía el dispositivo cómo se escribían las letras. Y de hecho a los usuarios les preocupa eso, uy, tengo que aprenderme esto. A lo cual nosotros nos preguntábamos, bueno, tiene que aprender, ¿y qué pasa si yo le enseño el dispositivo? Viene con unas capacidades de aprendizaje y yo le digo, para mí compartir en redes sociales es esto, para el otro es, no importa. Sea lo que fuere que yo le diga, interpreta el movimiento del cuerpo, de las manos, y hace lo que yo le quiero que haga. Por otra parte, la precisión. Porque claro, no es lo mismo estar frente a un televisor y hacer así, pasa, que estar con el gato, con el cigarrillo, con el mate, etcétera, etcétera, con una frazada en invierno, con un edredón, y decirle, subí el volumen. Cuán cómodo como estamos con el mínimo ejercicio de energía, que es tener la mano extendida, apoyada. Obviamente no hay que levantar la mano, porque si no gastamos más energía, y el único movimiento posible es tic, tic, tic. Vamos a seguir alimentando la obesidad. Y el problema de la interferencia, porque claro, todos manifestaban el interés en manejar más los equipos, pero pasa lo que yo decía, llegamos a la casa y ¿qué le decimos? Encendete. ¿Quién? Responde. Yo. No, vos. Vos no. Vos el de al lado, de arriba. Si estamos en una sala donde hay un televisor y abajo un equipo electrónico y le hago así o le hago así, ¿cuál me hace caso? Se empiezan a pelear por a ver. Entonces, claro, si tengo dos, ¿qué hago? Dos formulaciones de conjuntos de gestos. Los del televisor, los del equipo de música, los de la tablet, los del teléfono, los del acondicionado, los del... Sonamos. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos? Para gestos muy básicos, podemos formular gestos semánticos, como los del primer grupo que nosotros le mostramos, que efectivamente hay tanta regularidad en diferentes países que a pesar de las diferencias culturales y de los idiomas, tenemos gestos que naturalmente son comunes, con lo cual no se necesita aprendizaje y la curva de adopción puede ser muy rápida. Ahora bien, conforme vamos avanzando hacia gestos más complejos, necesitamos algunas alternativas, que pueden ser la persona entrena al equipo, bloques idiomáticos y de país, que no necesariamente culturales, por esto que decíamos de que Francia e Inglaterra compartían menos cosas que Francia o que Inglaterra y Corea, que era una cosa muy curiosa. Entonces no podemos decir, bueno, para el mercado europeo, para el mercado latinoamericano, etc. Que si se quieren, esas separaciones pueden ser bastante más parecidas a las que nosotros mismos ponemos en discusión desde el mundo de UX. La segmentación sociodemográfica no nos dice nada sobre la segmentación de comportamiento. Bueno, acá es algo parecido, la segmentación por características de volumen de mercado no nos dice nada respecto de los comportamientos de las personas reales en cada uno de esos mercados y sus características culturales. Entonces es un desafío para la distribución. Eso nos puede llevar más cerca de entrenemos al equipo. No digamos nada que por defecto sea común para todos, o si no tenemos que llegar al extremo de tener que aprender. Es decir, es común, pero todos tenemos el costo de aprendizaje del set de gestos. Obviamente que la opción mala, considerando la opción de los usuarios, es cambiar a gestos que apunten, porque no es tan bien percibida como las otras. Y nada más, esas son las conclusiones más generales. Hay otro poco más de detalle en el informe, pero estas son las principales, que ponen en duda la posibilidad que están tomando algunas compañías de fabricación de equipos electrónicos de fabrico en un lugar, distribuyo todo el mundo y acomódense, y es una señal de alerta para decirle, mire, el primero que en todo caso tome en consideración, esto es una investigación exploratoria, no es conclusiva, digamos, es una primera investigación con cierto alcance, pero que es exploratoria, que nuestra sugerencia es que quien quiera tomarse esto en serio, haga la investigación mucho más a fondo,
pero tome esos datos para luego elaborar una estrategia adecuada, en este caso de empresas globales que venden a muy diferentes países y culturas. Muchas gracias.